Y esa es la máquina que estamos usando de Steamer. Si encuentro la información, se la pongo en la descripción. Esta es la marca. Entonces la compramos en Amazon, según le íbamos a comprar, según para limpiar este sillón, ¿ah? ¿Eh? Le íbamos a comprar para este sillón, pero esta steamer no es para... ¿How do you say cloths? Pues para los sillones, pues. No es para limpiar las telas estas. Con el brush. Sí le puedes, pero en el verano para que se seque mejor. Para que se seque mejor, ok. Eso sí se puede. Pero aquí pero estamos. Pero le cambias esto. Yeah. Bueno, trajimos una extensión que es esta. Hay que otras tres o cuatro diferentes para diferentes superficies. So. Amigos, aquí estamos en el camión otra vez. Vamos a detallarle lo más que podamos y otra vez echarle otra trateada porque ¿sí? Como está dejando todo lo mugroso que anda saliendo ahora sí. Los pedales ahora sí, miren, un poquito mejor. Aquí estaba bien mugroso, toda la mugre que estaba aquí, pero poco a poco está viéndose mejor. Estamos usando el toothbrush, el cepillo de dientes para quitarle los detallitos en las partes donde nos pasamos. Ayudar, porque también a ella le gusta tener el camión así, aunque ella no lo maneja, pero le gusta venir acá a ayudarme y tener el camión limpiecito, que le gusta, le sabe pues que a mí me gusta tener el camión limpio, aunque no tengamos un camión de show, pero que esté bien limpiecito. So, búsquense una esposa así que les venga a ayudar y que no les den quejas de que no quieran venir a ayudarles y dejar este camión así como lo vamos a dejar ahorita. So, déjenles trabajar un poquito más y ahorita les enseñamos cómo es lo que quedó después del steamer y después de echarle otra trapeadita a ver cómo queda. Pero miren aquí, esto es lo que estamos detallándole todo. Aquí todo el mugrero que ha estado aquí desde que compré el camión, yo creo. So, es un antes y ahorita les echamos el después. Ahorita le estábamos limpiando lo más que podemos aquí. Estaba muy mugroso, so. Pero ahorita está bien. Se le andan limpiando ahí por el shifter. Aquí también. Ya ven que está muy mugroso. Aquí le estaba teniendo yo ahorita un ratito. Vamos a tener un poquito más aquí para que se le quite. Y para tenerlo bien limpiecito. Star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you. Better go live it up. Cash in the bag. Stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I'm crazy, I'm mad. I'm a rock star, only God wants you, better go live it up.
rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Bueno, ahora es otro día, pues venimos otra vez a echarle otra mano. Pues miren, el piso se mira un poquito más limpio. Bueno, pues en la cama capta como que si estuviera más mugrosa, ¿verdad? Pero los detalles que le hicimos es de la, toda la tierra que estaba ahí a las orillas del bastón, también de los asientos, todo se lo quitamos. Atrás, acá atrás, no sé por qué se mira así, pero antes tenemos que hacer otras cosas ahorita, pero voy a hacer otros detallitos más. Pues así quedó, como la cobija esta, pues la quedamos aquí porque nos la trajimos y estaba un poquito mojada todavía, eso vamos a dejar que se seque. Ahí voy a dejar eso para los zapatos, porque ahora sí voy a manejar sin zapatos. Una basurita que tengo que recoger todavía en la cama. Y pues también me arregló muchas cosas aquí. Tengo que tener el Pepto, Excedrin, pasta de dientes, todo. Sin manejar y tengo todo, pero pues así que está arregladito. Y algún día a lo mejor también pintar, ¿no? Vamos a pintar, pues, porque miren cómo quedó aquí también descolorido. Y algún día pintar todos los paneles, lo que es el dashboard y los paneles también. So, pero pues ahorita pues está bien limpiecito, así como tenía un Volvo en un tiempo, y así lo voy a mantener. So, muchas gracias a la Barbie, como les digo, agárrense una como ella, porque ella sí viene a ayudarme a todo lo que sea del camión, hacer el cambio de aceite, hacerle mantenimiento o también limpiarlo. Pues ahí está conmigo.